noche en Más Deportes, Federación Mexicana de Voleibol confirma 3 eventos mundiales de voleibol de playa para México. Chayoteros de Orizaba se alista para Si se vas a ver. Crisanto Grajales continúa su preparación rumbo a Tokio 2021. Además, triunfa Emilio Showkit Cuellar en Lux Fight Night de MMA. Todo esto y más deportes por la señal de TV Más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles y agradecerles que estén con nosotros en esta emisión de Más Deportes a través de su canal, que es TV Más. Sean bienvenidos y le pedimos que nos acompañe 30 minutos con la información deportiva. Ya iniciamos con lo siguiente. La Federación Internacional de Voleibol confirma para México 3 eventos internacionales en la modalidad de playa. La Federación Internacional de Voleibol anunció el calendario de eventos internacionales de este 2021 para el voleibol de playa. En un hecho histórico, programó 3 eventos consecutivos de 4 estrellas en Cancún, considerado el paraíso del Caribe mexicano, con puntos para el ranking de los Juegos Olímpicos de Tokio. Según información de la Federación Internacional de Voleibol, Cancún tendrá a las mejores duplas del mundo para competir del 16 al 20 de abril, del 22 al 26 de abril y del 28 de abril al 2 de mayo. La Federación Mexicana de Voleibol, a su vez, anuncia que los partidos se van a llevar a cabo en un evento tipo burbuja, por lo que no podrán ingresar aficionados a los que se les pide su apoyo a la distancia. Por México, competirán en varones los siguientes binomios ya confirmados: José Luis Rubio y José Gastón Gaxiola, además de Juan Virgen y Lombardo Ontiveros. Están por definir a los binomios femeniles. La jugadora de voleibol de playa de Coatzacoalcos, Atenas Gutiérrez, platicó con Más Deportes sobre su mejora para participar en el Tour Mundial de Voleibol de Playa. Después de su participación junto a Katherine Albarrán en la primera etapa del Tour Mexicano de Voleibol de Playa, la femenil de Coatzacoalcos, Atenas Gutiérrez, señaló que ahora se concentran rumbo a la segunda fecha del circuito convocado por la Federación Mexicana de la Especialidad. Cabe mencionar que la dupla que representó a Nuevo León no superó la fase de grupos, situación que no dejó satisfecha a Gutiérrez. Por ello comentó que corregirán aspectos esenciales en cancha para tener mejores actuaciones. La verdad, un poco triste, ya que pues no se logró el objetivo. La verdad, tenía muchas ganas de ganar, obtener un buen lugar, ya que pues después de tantos meses estamos regresando. Entonces, pues por lo mismo de que no tuvimos la preparación que quisiéramos, entonces la verdad pues sí no nos fue bien, ya que quedamos en grupos, así que pues espero para las próximas competencias ahora sí tener el entrenamiento y todo para pues sacar pues lo que tenemos como equipo. Por otro lado, la veracruzana, parte de la selección azteca, que acudió a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, expresó que no pierde la esperanza de volver a estar en un evento internacional. Si tengo la oportunidad de, no sé, estar en las concentraciones para la selección o pues ya sea ya representando a México para pues los Panamericanos, pues para mí sería un gusto y otro sueño poder representar a México una vez más. Guayabitos, Nayarit, se perfila para ser la sede de la segunda parada del Tour. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Un saludo con agrado a Sabrina Garrido en esta emisión de Más Deportes. Sabrina, ¿cómo estás? ¿Qué nos preparaste para esta emisión? Profesor, amigos de Más Deportes, siempre es un gusto compartir este espacio con usted. Se realizó la primera edición del torneo Relámpago de voleibol de efectuado en Alvarado, Veracruz. Todo un éxito resultó el torneo Relámpago de voleibol de sala efectuado en Alvarado, Veracruz. Sobre este evento nos platica la titular de Gestión Deportiva Municipal, Marina Salazar Hernández. Se llevó a cabo el primer torneo relámpago de voleibol en el Deportivo Atlicintla, destacando en tercer lugar de la rama femenil el equipo Beach, segundo lugar Foxys y el campeón de la rama femenil Mercenarias de Veracruz. En tercer lugar de la rama varonil se encuentran Indocumentados de Puebla, en segundo lugar para Gabones y en primer lugar para los Bastardos de Jalapa. En este certamen
compitieron 23 equipos en ambas ramas, categoría libre, provenientes de los estados de Puebla, Oaxaca y la entidad veracruzana. Reportó para Más Deportes, Giovanni Morón. La selección de básquetbol de Coatzacoalcos, La Noria, con la intención de llegar en ritmo a la décima temporada del Sí Se Basver. El llegar en ritmo al inicio de la décima temporada del circuito semiprofesional de básquetbol de Veracruz es el objetivo de la selección Coatzacoalcos, La Noria, indicó su director Miguel Ángel Fernández. Aunque por la pandemia, el equipo no ha logrado trabajar de forma óptima. Fernández mencionó que en cuanto las condiciones sean favorables, buscarán tener algunos encuentros amistosos contra quintetas de la región. Esperando el mes de abril y mayo a ver qué posibilidad hay, si en esos tiempos ya se componen las cosas y volvemos a reunir otra vez a todos los jugadores para los entrenamientos, para comenzar para en un momento dado cuando arranque el campeonato, que es a principios de mayo, creo que es el 29 aproximadamente, tentativamente. Tendríamos ya preparado a todos los jugadores para que se lleve a cabo, por así, dentro del campeonato que vamos a estar, lo que es la semiprofesional, y esperemos y ojalá y todo pase esto. Sobre el coach del conjunto, dijo que están cerca de concretar la llegada de la persona que los dirigirá en la venidera campaña. En este caso, el entrenador que ya va a estar, que por ahí ya tuve una plática con el profesor Edson de aquí de Coatzacoalcos, para ver si hay posibilidad de que él entrene el equipo. En caso de que él requiera o se anime, pues bienvenido será, y pues él va a ser el encargado, y de ahí vamos a ir dependiendo qué jugadores se van a quedar oficialmente ya lo que es la selección de Coatzacoalcos. Finalmente apuntó que no participarán en el torneo de preparación Sí Se Basver Pro, que realizará la liga del 8 al 9 de mayo en Jalapa. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Bueno, pues el club de básquetbol Chayotero de Orizaba están por confirmar su participación en el circuito semiprofesional de baloncesto en Veracruz. El equipo Chayoteros de Orizaba continúa su conformación de cara a lo que será su participación en el circuito semiprofesional de básquetbol en Veracruz. Arturo Villarreal, a la vez, delegado del equipo, informó. Afortunadamente, bueno, seguimos con las pláticas. En cuestión de patrocinadores, ya estamos cerrando la cuestión económica, que es lo más delicado de este asunto. Y ya para empezar a amarrar una cancha para que ya los jugadores y el coach Alejandro ya puedan empezar a trabajar, para que en unos poquitos meses más estemos arrancando con el circuito. Dijo que se continúan las pláticas con algunos jugadores para conformar el equipo y además, se está analizando en dónde se estará jugando como local. Ya vamos a tener plática con los jugadores, ya hemos tenido acercamiento con 5 jugadores, que son los que me había marcado Ale, sobre todo para la cuestión económica, creo, pero vamos por buen camino. Pues ahorita vamos a ver posibilidades, estamos hablando posibilidades, hay que jugar forzosamente en auditorio, no en cancha abierta. Sabemos que en cuestiones municipales, bueno, ahorita estamos un poquito restringidos por pandemia, pero veremos instituciones privadas que cuenten con auditorio, platicar con ellos, lógico, con todas las medidas de seguridad e higiene para poder albergar ahí a Chayoteros de Orizaba. A más tardar en un mes, se dará a conocer oficialmente la incorporación de Chayoteros de Orizaba en el circuito semiprofesional. Antonio García, RTV, Más Deportes. Bueno, Francisco Gamboa asume la presidencia del Club Deportivo de Paratletismo para Personas con Discapacidad Cachorros de Acayucan. Tras sostener una reunión extraordinaria, se decidió por unanimidad la llegada de Francisco Gamboa a la presidencia del Club Deportivo para Personas con Discapacidad Cachorros de Acayucan. Gamboa, paratleta medallista nacional, de ahora en adelante tendrá la responsabilidad de velar por los elementos de la agrupación, que cuenta con representantes internacionales. Estoy feliz por este cargo, pero sobre todo por la confianza que el comité ha depositado en mí para poder llevar
nuevo cargo a buen ritmo, a buen nivel. Muchos me preguntan que qué va a hacer el profe Manuel. El profe Manuel sigue trabajando, sigue siendo parte del club, pero ya más enfocado al entrenamiento, y vamos a trabajar duro para que el Club Cachorros siga creciendo y siga haciendo lo que ha sido hasta ahora. Mencionó que una de las metas será que se incremente el número de integrantes en el equipo. Al tiempo buscará que más exponentes lleguen a competencias estatales, nacionales e internacionales. Este es el nuevo paso a seguir, de incluir más gente al ámbito deportivo. De hecho, pues estamos planeando hacer eventos para poder recaudar más fondos, que los chicos tengan una mejor capacidad, una mejor desenvolvimiento deportivo, para que sigan dando las marcas y las medallas que Acayucan siempre se ha caracterizado por traer buenos lugares y buena cantidad de medallas, ¿no? Francisco ha competido por Veracruz en pruebas como lanzamiento de bala y disco. Enrique Martínez, RTV, más deportes. Eliezer Buenaventura, lanzador de jabalina, mencionó que su principal objetivo es competir con atletas convencionales con la intención de elevar su nivel de competencia. Competir en diferentes eventos y sobre todo enfrentarse contra atletas convencionales son los retos que tiene en mente el lanzador de jabalina de Acayucan, Eliezer Buenaventura. Temas que le servirán para elevar su nivel de cara a certámenes de corte internacional, como los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, justa a la que buscará calificar. Al tiempo mencionó que junto a su entrenador planea realizar un campamento al norte de la República Mexicana y tener actividad en campeonatos que se efectúen en Estados Unidos. Nuestro principal objetivo es competir con atletas convencionales, ya que están por un nivel mucho más arriba que el de un atleta paralímpico. Entonces eso nos sirve de fogueo a nosotros y como preparación para enfrentar Tokio. Tenemos ahorita en mente un campamento en Mexicali o Tijuana y así competir en Estados Unidos, porque hay muchas competencias allá, lo cual nos va a servir de fogueo. El exponente categoría F46 comentó que de conseguir su pase, a lo que se convertiría en su segunda cita paralímpica, tratará de mejorar la actuación que tuvo en Río 2016, año donde ocupó la sexta posición. Afortunadamente me tocó ir a los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y bueno, esa sería nuestra segunda justa deportiva de esa magnitud, y bueno, nosotros le llamamos que vamos por la revancha, ya que en Río 2016 quedamos en sexto lugar y bueno, esta vez vamos a pelear una medalla, ya no solo vamos a disfrutar y observar cómo está todo. Buenaventura tiene contemplado acudir al Gran Premio Mundial de Paraatletismo 2021 de Jesolo, Italia, el cual se celebrará del 16 al 18 de abril. Enrique Martínez, RTV, más deportes. El Club Gacelas del Centro Deportivo Orizabeño iniciará actividades dentro del acuatlón y se alistan para su próxima competencia. El Club Gacela CDO Sur estará incursionando en la modalidad del acuatlón, en donde están alistando a sus jóvenes para participar en próximas competencias, refirió el entrenador Javier Hernández Medina. Estamos trabajando con el atletismo y con el acuatlón también, como tú atinadamente lo dices. Y bueno, hace unos meses tuvimos un chequeo para poder realizar la manera en cómo están ellos trabajando, la manera en cómo estamos trabajando nosotros también como entrenador. Y pues no tenemos mucha experiencia en esto, pero tenemos buenos atletas. Dijo que tiene el talento para hacer una buena competencia y hay muchos jóvenes que practican el atletismo y ahora estarán incursionando en el acuatlón. Básicamente son nueve niñas y tres chicos que están dentro del equipo de acuatlón, y pues te vuelvo a repetir, trabajando ya para que ellos puedan tener un poquito más de anaeróbico, porque ese es el trabajo que se hace en alberca, y trabajando fuerte. El comité organizador de la actividad del acuatlón en Orizaba estará dando a conocer en próximos días fecha y hora en donde se estará realizando el evento. Antonio García, RTV, más deportes. El triatleta jarapeño Crisanto Grajales platica para más deportes sobre sus proyectos deportivos para este 2021. Hola, ¿qué tal? Soy Crisanto Grajales Valencia, triatleta elite. Crisanto Grajales empieza a muy temprana edad. Realmente mi primer triatlón fue a los 8 años. Mis padres sembraron en mí esa semilla del deporte.
mis retos para este 2021, bueno, sin duda es primero empezar bien con las series nacionales que ya se van abriendo. Y bueno, ahorita a partir de mayo ya empezamos con las carreras internacionales y vamos a empezar en unas competencias que es en Yokohama, que también históricamente me ha ido muy bien ahí. Tokio 2021 significa para mí la máxima justa deportiva, serían mis terceros Juegos Olímpicos, me gustaría hacer historia, estamos haciendo muy buen trabajo desde Londres, que fueron mis primeros, Río lo mejoramos y bueno, ahora Tokio tiene que ser mucho mejor, sin duda es un sueño que queremos hacerlo realidad. Híjole, mejor experiencia deportiva yo creo que sin duda fue haber ido a unos Juegos Olímpicos. Todo lo que fue conseguir la primera medalla de Juegos Panamericanos para México, ser el primer atleta mexicano, triatleta mexicano y después ir a los Juegos Olímpicos, son cosas que a lo mejor de niño sí lo imaginaba, pero a lo mejor lo decía yo como de juego, ¿sabes? Como de, pues un día voy a estar ahí, un día esto, un día el otro. Y son cositas que de niño, pero a lo mejor ya están adentro de tu cabeza. Y poco a poco ves que se van concretando las cosas. Es algo muy, muy increíble y es algo porque se vale la pena seguir adelante y por eso uno se levanta el día al día a dar lo mejor. Para más deporte, Roxana Suárez. Bueno, pues el exbeisbolista profesional veracruzano Remigio Díaz desarrolla un proyecto de promoción del béisbol en el municipio de Jamapa. El exbeisbolista profesional veracruzano, Remigio Díaz, desarrolla un proyecto de promoción deportiva del béisbol en Jamapa, Veracruz. Tenemos un proyecto aquí con los niños de 10, 12 años máximo, pues fomentar el deporte aquí en mi municipio, ¿no? Este proyecto lo empecé cuando llegué de Monterrey, que empezó todo esto de la pandemia. Muchos niños que llegaron en cero, la verdad, han aprendido bastante. Obviamente se les ha trabajado, se les ha ido inculcando lo que es el trabajo de béisbol con mucho ejercicio. La Academia de Béisbol, que comanda el estelar infielder de los Sultanes de Monterrey, cuenta con la participación actual de más de 20 niños, quienes por las tardes, entre semana, se activan físicamente y aprenden poco a poco a jugar al béisbol. Reportó para Más Deportes, Giovanni Morón. Bueno, pues inició un evento selectivo de Muay Thai femenil rumbo a eventos de corte internacional. Se llevó a cabo en Banderilla, Veracruz, la primera fecha de un torneo femenil de Muay Thai selectivo para eventos internacionales, convocado por la Federación Internacional de Muay Thai y Disciplinas Asociadas a través de su representación en nuestro país. José Juan Rojano Yobay, presidente en México de la Federación Internacional, habló acerca de la participación en este evento. Pues es un evento que, como te comento, va a tener 6 fechas, dentro de las cuales vamos a sacar 3 campeonas y una de ellas irá, el objetivo es que vaya a Europa, a España específicamente, a disputar un campeonato del mundo. Ok, fueron 40 peleadoras, 42 peleadoras y tuvimos una pelea de exhibición de pequeños. Vienen desde Nayarit, la que es la tribu Alces, vienen de Guadalajara, de Aguascalientes, de Tabasco. Sí, o sea, prácticamente es un evento a nivel nacional. Sobre la celebración de la segunda fecha del certamen, Rojano Yobay adelantó. Bueno, en planes de en 3 meses hacerlo, la idea es hacerlo en el estado de Puebla, la segunda fecha, pues de ahí cada 3 meses. Obviamente, pues estamos limitados por lo que es la pandemia, como ustedes lo vieron aquí. Se trató de minimizar al máximo la asistencia, solamente estuvieron las gentes necesarias por cada equipo. Para concluir, el representante en México de la Federación Internacional mencionó que la participación de la triunfadora del certamen en Europa se daría una vez que las condiciones sanitarias en el viejo continente se regularicen. Para Más Deportes, Eric Salgado Pérez.
Inspección General de Educación Física 24 de Veracruz, a cargo de la maestra María Isabel Acosta Sánchez, desarrolló una jornada de activación física con poblanos de adultos mayores de la ciudad en marco de la aplicación de la vacuna contra COVID-19 en días pasados en el Auditorio Benito Juárez. Educadores físicos de la inspección número 24 apoyaron en las jornadas de vacunación a los adultos mayores contra COVID que se llevaron a cabo en el puerto de Veracruz. Sobre esto nos comenta la maestra y titular de dicha inspección escolar de educación física, María Isabel Acosta. El gran trabajo que hacen, apelando a su bondad y a su generosidad, los llamamos a trabajar. Y nos respondieron 10 maestros entusiastas. Ellos accedieron a realizar un trabajo de voluntariado para activar a los adultos mayores, para hacerles pasar un rato ameno, para que llegaran tranquilos al proceso de vacunación. Cabe señalar que el voluntariado de la inspección número 24 en el puerto participó los días 9, 10 y 11 de marzo en el Auditorio Benito Juárez y en el Club de Leones de Veracruz. Reportó para Más Deportes, Giovanni Morón. Continúan con su capacitación docentes de la Inspección de Educación Física número 11 de Orizaba. La Inspección Federal de Educación Física número 11 de Orizaba continúa con la preparación en los docentes a distancia. Ahora habrá un curso, así lo informó la profesora Yolanda Benistain Bazán. Sí, mira, es un curso de estrategias recreativas para el trabajo de emociones en escolares, los días 25 y 26 de marzo. Esto va encabezado y va para los maestros de educación física, educadoras, maestras de primaria, bueno, y público en general ahorita. Explicó que es necesario que los docentes continúen con su preparación, al menos de forma teórica, para cuando se regrese a las clases presenciales, se aplique todo lo aprendido. Sí, mira, uno de los temas principales que traemos acá, que es un maestro de España, el cual viene manejando las chapas, innovando material. En España el nombre de las chapas lo llaman aquí, que llamamos en México las corcholatas. Él a través de las corcholatas tiene muchísimas actividades y muchísimas estrategias, y además que es un material que lo podemos conseguir, vaya, donde quiera. Los interesados pueden comunicarse directamente a la Inspección Federal de Educación Física número 11, donde estarán recibiendo los informes necesarios. Antonio García, RTV, Más Deporte. Profesor, esta es toda la información que tengo para usted. Regreso con usted. Gracias, Sabrina, y gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Más Deportes. Todo el equipo que hace posible la emisión le está invitando para que siga en la programación de Radio Televisión de Veracruz y esté pendiente porque tenemos sorpresas con eventos internacionales aquí en la radio y la televisión de los veracruzanos. Gracias, que tenga una noche con permiso. Hasta pronto.